Hola amigos, bienvenidos a una aventura más. La zona en donde estoy es impresionante. Vamos a estar buscando oro precisamente por aquí con el detector. Y también voy a estar junto a Hugo, que es un pirquinero, que él junto con su padre buscaban oro cuando él era chico y también su abuelo. Pero lo bueno es que lo hacen con bateas de madera, que es totalmente diferente la técnica a utilizar una batea de madera con las bateas tradicionales que hoy en día están en el mercado, en las cuales tienen un rifle para ayudarte a recuperar el oro. Este es el video que se viene, espero que te guste. Me estoy dirigiendo hacia la zona sur de este macizo. ¿Por qué? Porque hay un afloramiento de cuarzo en donde hay pequeñas vetas de oro. En esta zona se trabajó el oro en veta y voy a estar dirigiéndome precisamente ahí para buscar oro con el detector. Bueno, llegué al afloramiento de cuarzo. Como pueden ver, allá atrás tengo el macizo y ahora empiezo a trabajar en todo lo que son los afloramientos de este cuarzo. Miren, les quiero explicar una cosa con relación a estos cuarzos para que podamos entender el principio del cuarzo. Siempre cuando trabajamos sobre cuarzo tenemos que buscar este tipo de cuarzo en donde tiene este óxido. Este hierro nos da el parámetro de que estamos sobre una veta de cuarzo con oro, porque es precisamente lo que te identifica que hay oro. Tenemos, miren, aquí esta veta de cuarzo con un óxido grande. Aquí abajo, no sé a cuánta profundidad podemos encontrar oro si empezamos a escarbar. Como yo no tengo los implementos de la industria minera, lo mío es buscar el oro superficial. Por lo tanto, puede ser el que se desprendió, el que se rompió, una roca. Pero en la minería, cuando se busca este tipo de veta, se busca este cuarzo y de ahí se empieza a trabajar para abajo. Se empiezan a hacer galerías y después se van cruzando esas galerías, pero siempre la base de una veta de oro que contenga el cuarzo es esta, es este color con este cuarzo, siempre es así. Bueno, acá estoy teniendo sonidos. Fíjense que estoy trabajando sobre esos cuarzos que les dije. Miren, los trato de desprender. Acá estoy teniendo unos sonidos, los vamos a ir viendo. Acá estamos. Acá directamente busco el oro incrustado en el cuarzo, no busco otra cosa. Puede ser que también dentro de este cuarzo podamos encontrar alguna lámina que se desprendió del cuarzo. Lo básico es que el oro esté incrustado directamente sobre el cuarzo. Miren, acá estoy teniendo sonidos. Sientan esta. Sí, miren. Miren cómo tenemos acá oro metido en este cuarzo. Fíjense. Lo pueden ver, son pedacitos chicos que están. Indudablemente que si uno cuando va y perfora y va a profundidad, estas vetas se pueden incrementar.
haciéndose realmente gruesas, pero tenemos incrustaciones de oro aquí, fíjense, y el sonido me lo marca. ¿Cuánto me da allá en la PDA? 33. Fíjense, como les decía recién, sobre este tipo de cuarzo. Miren ahí, y estos pedacitos, incrustados. Muy bueno está esto, miren, muy bueno. Fíjense el color que tiene este cuarzo. Esto es potencialmente beta, con una gran posibilidad de tener ley dentro de ella. Miren, si tuviera maquinaria pesada para poder trabajar sobre esto, a profundidad, seguro que empiezo a encontrar vetas muy interesantes de oro. Ramón ha sido toda su vida minero, hoy en día tiene 80 años, ¿verdad? Ahora sí. Va a cumplir, 80. Bueno, está para cumplir. Sí. Bueno, una persona de mucha experiencia en la minería. Y vos, Hugo, dentro de todo, también desde chico estuviste con el oro, con sí, la batea, sí, con sí, tu siempre, padre. Siempre. Son personas siempre, que han siempre. Estado, han vivido mucho del oro. Bueno, fíjense la técnica de Hugo. Él usa batea de madera, porque él viene realmente de los antiguos pirquineros, el padre de él y todo buscaba el oro. Lo que le quería decir, cómo busca entre las raíces, ya que como siempre les digo, las raíces son alfombras naturales donde atrapan el oro. Fíjense la técnica que usa Hugo, cómo va separando después con la mano, directamente con la mano y el agua. Miren, fíjense, ahí lo va a hacer, miren. Claro. ¿Ve? Ahí saca todo ese grueso. Sobre la misma batea lo hace el trabajo. Claro, porque como si por ahí se te pasa una chispa, lo tenés que hacer ahí. No afuera, porque por ahí pasa una chispa grande. Que sí. Más grande, pero siempre hay. ¿Ve? Así, es el movimiento que se hace en la fuente. Entonces todo lo que oro se queda para atrás y lo más liviano va saliendo. Esa es la forma de trabajarlo con una batea de madera. Claro, la madera es lo mejor que un plástico. Mira, es una chispita grande, sí, un poquito más grande. Sí. Ahí. ¿Todo el fino se ve? Sí. Todo es oro. Sí, todo finito. Vamos a ver qué, mira. Es plomo, miren. Es plomo natural, que se encuentra también en esta zona.
está más acá, es una señal suave, suave, pero está buena. Me empieza a marcar 93, fíjense la altura. Pero le hago caso, sientan. Está más abajo. Es bien suave, pero la vamos a seguir. Sientan, a ver, ahí está mejor. Ahí aclaró bastante. Miren. Todavía no tengo un número, pero el sonido es bueno. A veces cuando no tenemos el número no importa. Yo tengo que tratar de que el oro quede liberado. Vamos a verlo. Sientan. No estoy mal, no tengo todavía el número en la PDA, pero no importa. Miren, acá no está, vamos a poner eso ahí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Bueno, es medio chico lo que hay ahí, así que me voy a poner los lentes y vamos a ver. Es sumamente chiquito, por eso es que no podía ver. ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Miren. Es una pulguita, es una pulguita, miren. ¡Qué buena! Miren, miren qué chiquita. Bueno, me marco. Fíjense. Ahí está. Era muy suave el sonido hasta que di con esta. Miren, muy chiquita. Ahora se las muestro bien. Miren, acá se las muestro. Es una pulguita realmente, miren, chiquitita, pero muy buena porque el detector no se me escapó. Me costó, tuve que mover bastante piedra hasta poder dar con ella. Chica, pero buena, interesante en el lugar en que estoy, buscando entre cuarzo y también entre cuarzos quizás desparramados y esparcidos por todo lo que es el macizo. Estoy construyendo acá un dique para probar con el sluice en esta zona a ver si puedo encontrar algo de oro en este río. Estos lugares debajo de las cortaderas en las curvas es muy bueno para acumular oro. Todo lo que es raíz es una muy buena trampa para atrapar oro. Así que estoy limpiándolo y después lo paso por el sluice. Ven, separo todo lo más grueso. Las raíces incluso, pero las lavo bien. Miren. Así. ¿Ves todo esto? Ya no me sirve porque me va a estorbar ahí en el sluice. Parecía una piedra semi preciosa, pero bueno, no lo era.
Bueno, fíjense, amigos, les quiero mostrar cómo trabajan esta alfombra. Miren, aquí tenemos realmente vórtices que se generan dentro de los rulitos y de las partes altas, generando la posibilidad de que el oro quede en esos rulitos o en la parte final de la curva de la alfombra. Este es luz, no necesita ningún tipo de rifle, trabaje directamente con el material tirándoselo y que el agua corra sobre él. Bueno, ahora vamos a ver si sacamos algo. Muy fácil de limpiar, fíjense. Muy bueno. Bueno, no sé si lo van a poder apreciar, pero tengo un oro súper finito acá, todo sobre el filo, por decir, de esta arena. Bien chiquito. Hay mucho, pero es muy fina. Y después tengo granates, que son estos, ¿ves? Hay mucho de este granate. Y después un oro muy finito. Quizás tendría que buscar más entre las piedras, porque acá lo hice sobre las raíces de las plantas. Y muy superficial, pero era como para hacer una prueba. Bueno, estos son los hallazgos del día. Mirá, tenemos este cuarzo que lo encontré en todo ese afloramiento que vimos. Tiene incrustaciones de oro, mirá qué bueno que está. Muy bueno. Después no encontré más que este, pero el lugar estaba bueno para seguir excavando, pero necesitas más profundidad. Luego de ese busqué por otras partes y salió esta pepita. Es chiquita, pero está muy buena también. Y este otro es un plomo natural, no es de plomo de escopeta ni nada, es un plomo natural que estaba incrustado dentro de las rocas. Estos son los hallazgos que te pude mostrar a través de lo que busqué. Pero también tenemos los hallazgos que pudimos encontrar con las bateas de madera, y como también lo que pude sacar con el sluz, que si bien eran muy poquito y muy fino, pero también fueron hallazgos del día. Bueno, me parece que las aventuras que hoy vivimos fueron muy buenas. El hecho de que hayamos visto cómo Hugo nos enseñó a utilizar una batea de madera me parece muy bueno. También pudimos buscar oro con el detector. Y después fuimos a un río que fue la primera vez que lo tuve probando para ver si tenía oro y usé el sluz. Así que me parece que todo estuvo muy bueno. Me gustaría que me dejes tu comentario sobre este tipo de trabajo con sluz, con detector, todo lo que a vos te interese, me gustaría que me dejes tu comentario. Y ahora sí, voy a terminar y me despido y será hasta la próxima aventura. ¡Chau!